Segundo informe legislativo. Como diputado federal por Michoacán, me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales. Legislar con responsabilidad. Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán. Construimos acuerdos para decidir juntos. Silvano Aureoles. Falta de certeza jurídica en la mayoría de las 36.000 concesiones de transporte público, alrededor de 8.000 unidades sin el permiso correspondiente que han saturado la oferta del servicio y unidades con más de 20 años de servicio tienen en jaque la movilidad de los michoacanos. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado, Rigel Macías Hernández, señaló que existen alrededor de 36.600 concesiones, pero la mayoría de ellas carece de certeza jurídica, porque quienes las usufructúan las heredaron de sus padres o abuelos, pero ello no está permitido y es necesario que se les reasignen para que tengan certeza jurídica. Una de las intenciones más importantes que yo tengo con ella es que ellos puedan tener una certeza jurídica. Muchos de ellos, bueno, tienen la concesión que fue del papá, fue del abuelito o fue comprada, ¿verdad? Sabemos que esto, pues ninguna de estas cosas está dentro de la legalidad. Y mi intención es que simple y sencillamente, bueno, pues ellos puedan tener su certeza jurídica, que este tipo de concesiones sean reasignadas nuevamente a ellos. Por eso el planteamiento de una renovación del parque vehicular, no de un cambio de modalidad y que cada quien cuide la unidad en la que trabaja, que la autoridad otorgue la certeza jurídica y los usuarios tengan un servicio digno y eficiente. Bueno, pues son unidades que tienen 20 años. Yo creo que la gente, el salir y ver, les da miedo subirse a estas unidades. Entonces yo he tratado de que más bien haya renovación de un parque vehicular. Que cada quien cuide su modalidad, que cada quien cuide en lo que está trabajando. Rigel Macías dijo que actualmente el transporte público es una de las instituciones que mayores ingresos representan para el Estado, alrededor de 150 millones de pesos anuales, por lo que el gremio tiene derecho a que se cree un fideicomiso para que puedan tener acceso a créditos que les permitan renovar sus unidades. Ellos tienen derecho a tener un fideicomiso, tener de esta misma bolsa que ellos mismos están generando, bueno, tener acceso o tener derecho, tanto la coordinadora, Cocotra, como los mismos concesionarios que tengan derecho a un fideicomiso. ¿Para qué? Para que en un futuro ellos puedan tener acceso a créditos de vivienda, que tengan derecho a la modernización de sus unidades. Esta modernización del servicio de transporte público incluye no solo a urbanos y suburbanos, sino también el servicio privado de taxis, el escolar, turístico y de traslado de cuerpos, servicio que se ofrece sin regulación alguna. En el transporte que estamos teniendo, en el transporte de pasajeros, en los taxis, en el transporte escolar que no está regularizado, en el transporte inclusive de traslado de cuerpos, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos que meterle mano a todo esto, ¿verdad? En el transporte turístico, y pues bueno, tenemos que hacerlo. Créeme, no hay un reglamento para el transporte escolar. Imagínate, gran cantidad de niños que se transportan diariamente en vehículos. Me ha tocado ver niños que inclusive van prácticamente en la cajuela de una van, completamente saturados. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.